Pues si te parece, empezamos ya. Son las 7 en punto. Muy buenas tardes a todos. A España Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio llama dos veces. Hoy tenemos a Nacho Ruiz otra vez. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y, como sabéis de otras conferencias anteriores, es un experto en arte, escribe en revistas, tiene su propia galería y, bueno, es todo una eminencia en temas de arte contemporáneo. Hoy, en cambio, va a hablar de algo que no es contemporáneo, como hemos estado comentando antes, va a hablar de la historia, interpretación, restauración y musealización de un conjunto crucial en el Renacimiento levantino. Va a hablarnos de la historia de la Veracruz de Hernando de Llanos. Mientras Nacho haga la conferencia, que durará unos 45-50 minutos, ruego a todos los participantes que mantengan las cámaras y los micrófonos cerrados. Así no hay problemas de estabilidad ni de sonido y podemos disfrutar de la conferencia de Nacho sin interrupciones. Después de la conferencia de Nacho, de esos 45-50 minutos, se abrirá un turno de preguntas y podrán preguntarle todo lo que tengan en mente a través del chat. Al chat se accede en la barra de herramientas que verán abajo hacia el centro. Hay un botoncito que pone chatear. Escriben ahí y al final de la conferencia yo se las leeré a Nacho y le responderá de viva voz. Como siempre, estas conferencias se graban. Estas y las anteriores la podrán ver en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. Dicho esto, Nacho, espero que ya se te hayan pasado los nervios de los primeros minutos. Adelante, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Es un verdadero placer estar hoy aquí con vosotros. Es muy agradable encontrarme con tantos amigos como estoy viendo en el listado y se lo debo agradecer a España Nostra y a esta maravillosa herramienta que nos une en tiempos tan extraños. Toda conferencia tiene un fin, toda conferencia tiene una razón de ser y esta, obviamente, como todas en parte, es difundir conocimiento. Pero particularmente yo hoy quiero invitaros a conocer uno de los sitios más maravillosos del país, que es Caravaca de la Cruz. Caravaca es una ciudad del sudeste español, no tan conocida como debiera, con un relato mágico, místico y mistérico impresionante. No solamente por la historia, que seguramente todos conocéis, del viaje de la Veracruz desde Jerusalén hasta aquí, sino por todo el desarrollo posterior, por su implicación con el arte y por la belleza de un casco antiguo único en España y de edificios tan impresionantes como es el castillo, el santuario. Dicho esto, hoy tenemos un buen tema. Os tengo que pedir perdón porque vengo del dentista y la anestesia puede que me juegue alguna mala pasada en cuanto a la dicción, pero estas son las cosas del directo. Hoy vamos a hablar de Renacimiento, pero no solamente de las tablas de las que nos ocupamos, que son las historias de la Veracruz. Vamos a hablar de lo que representa también una exposición para el patrimonio histórico-artístico, incluso para la propia historia del arte y finalmente para una ciudad como Caravaca. El vehículo va a ser este encuentro tan hermoso que tuve el privilegio de tener con las tablas. Las tablas de la Veracruz, que yo imagino que todos habéis visto ya, son parte de lo mejor del Renacimiento español y forman un conjunto en el que lo estético, la belleza, trasciende para pasar a lo histórico y convertirse en un símbolo de muchas cosas. Estas tablas, que bueno, son de muy compleja atribución, de una compleja historia también, de una documentación dubitativa, la propia historia de la historiografía de las tablas es muy interesante. González Simancas, que es uno de los grandes historiadores, aquí tenéis el facsímil que se hizo hace poco de su catálogo monumental, quien las data en 1521 sin una documentación que lo ampare, y a partir de ahí se va generando una documentación que incluye pues, también la opinión del profesor Elías Tormo, que es el que las asigna de forma un poco más seria a Hernando de Llanos, pero también aparecen problemas como es un hecho documentado y es que en 1510 Pedro Fajardo, el marqués de los Vélez, el primer marqués de los Vélez, encarga un retablo para la iglesia del Salvador a Andrés de Bustamante. Es un hecho que documenta la profesora Cristina Gutiérrez Cortines, que es quizá la gran conocedora del Renacimiento en el antiguo Reino de Murcia. Partimos, por lo tanto, de una duda del origen de estas tablas, que luego van teniendo una documentación en la que aparecen otras tablas que hoy no tenemos. De hecho, González Simancas vio dos más y lo escribe. Aquí va a ser interesante, antes de entrar a ver las tablas, esta documentación. Aquí tenemos una reproducción de ese catálogo monumental
que hace González y Mancas, donde ve las tablas como la estáis viendo. Esta es la primera, el prendimiento de Chirinos, junto a la casulla, que se llama Casulla de Chirinos, que se conserva en el Museo del Santuario. ¿Por qué es interesante este documento? Primero estamos viendo un marco que ya no conservamos. Estamos viendo una segunda tabla, que es el juicio, la tercera, la aparición de la Vera Cruz, y la cuarta, el bautismo, junto a una tela barroca que se atribuyó en su día a Rivera, que está en, la, en el santuario, que no tiene nada que ver. Tenemos una, dos, tres y cuatro tablas, pero conservamos seis, como vamos a ver en adelante. Esta es otra de las cuestiones que suscitan dudas y problemas interpretativos y atributivos a este conjunto, ya digo, crucial en la historia del arte español. Para ver las imágenes en una calidad más alta, si me permitís, vamos a pasar al catálogo que se pudo editar en 2017 con motivo de Signum, la gloria del Renacimiento en el Reino de Murcia. Es el catálogo que tenéis, que sostengo en mis manos, en la ventanita pequeña lo podéis ver. Y fue una gran exposición celebrada con motivo del jubileo del Año Santo de Caravaca, que representó muchas cosas, os he de decir la verdad. Tened en cuenta que una exposición no es solamente un hecho puntual en el que se exponen obras que son más bellas o más importantes. Una exposición tiene que tener un impacto en la vida de la ciudad donde se desarrolla. Yo creo que Signum lo tuvo. Por una parte, tiene que atraer a un importante número de turistas y potenciar una industria cultural que es futuro en nuestro país, pero por otra también tiene que servir para restaurar el patrimonio. Aquí hay que decir que fue maravillosa la intervención de la Fundación Banco Santander, que patrocinó la restauración de estas tablas que se encontraban en un pésimo estado. ¿Por qué? Bien, estas tablas, que aquí estáis viendo ya en buenas condiciones, si recordáis esas imágenes en blanco y negro, estaban muy deterioradas, para empezar por restauraciones del siglo XVIII. Estas restauraciones en el siglo XVIII eran extraordinariamente agresivas, pero las del XVII también, porque se utilizaba para limpiar los cuadros orina. Y es un método que está documentado incluso en las pinturas del Escorial. Cuando vemos los Tizianos del Prado, muchas veces se han limpiado sucesivamente con la orina, por ejemplo, de Navarrete, el pintor de cámara de aquel momento, de Felipe II, que era el encargado de la restauración de las tablas. El problema se agudiza cuando en el siglo XVIII se empiezan a utilizar productos químicos cada vez más nocivos hasta llegar al uso de la lejía. Esta lejía en polvo arranca los barnices oxidados que dan un aspecto fatal a la pintura, pero también están arrancando la pintura. En el siglo XX sufren algunas intervenciones que muchas veces son de carácter pictórico. Tengamos en cuenta que los restauradores, hasta tiempo muy reciente, han sido pintores que intervenían sobre la obra cambiando su aspecto de forma definitiva. De manera que las restauraciones acababan siendo dañinas también. En los años 90 sí se lleva a cabo una restauración importante en el Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma de Murcia, donde se consolidan las tablas y, lo más importante, se le coloca un engatillado. ¿Qué es el engatillado? Esto que estáis viendo es una tabla que mide 88 centímetros de ancho. Por lo tanto, son muchas tablas unidas verticalmente. Para unirlas se utiliza lo que se llama cola de Milano, que son unos cortes en una tabla y otra para que ensamblen como si fuera un puzzle, pero para que sean verdaderamente duraderas, detrás llevan una tabla horizontal encolada a todas. Las juntas se unen con pelo de caballo, se utilizan colas de distinto tipo y se consigue una tabla tan sólida que hoy, en 2020, las tenemos aquí. Ese engatillado de los años 90 consolida las tablas, pero estas pinturas tan importantes históricamente se conservan en un lugar no adecuado, porque el Museo de la Vera Cruz, del Santuario de Caravaca, tiene una humedad muy alta y muy variable. Las condiciones cambian y la madera está viva. De manera que hay, incluso yo lo he visto, estas tablas han llegado a sudar de una humedad excesiva. La cofradía propietaria de las tablas, esta cofradía de la Vera Cruz, con buen criterio, las traslada y las lleva a la iglesia, donde se estabilizan, pero siguen sin estar en óptimas condiciones. Repito, cuando se celebra Signum en 2017, durante un año, el restaurador Manuel Sánchez lleva a cabo una restauración maravillosa con la que se puede recuperar la belleza de estas tablas. Aquí tenemos a Manuel trabajando en su taller. Fue un proceso muy bello al que pudimos asistir todos porque Manuel abrió las puertas del taller de restauración. Aquí está restaurando el San Juan en Patmos. Y además se celebró en una de las torres del santuario. Estáis viendo la ventana
de ese castillo que da pues, a un valle, al fondo está Cejín, etc. Entonces es un sitio bello de por sí, pero donde además estábamos viendo cómo se recuperaba este patrimonio tan importante para Caravaca y para el arte español. Manuel Sánchez hizo un trabajo muy minucioso que nos permitió incorporar las tablas a la exposición y sobre todo que hoy estén en óptimas condiciones. Fue un proceso, aquí lo tenéis por ejemplo con la aparición de la Vera Cruz en un reportaje que apareció en Ababol, en el periódico de la región de Murcia, fue un proceso que además llamó mucho la atención y yo creo que llamó la atención no solamente sobre las tablas, sobre Caravaca y sobre Signum, sino también sobre la necesidad y la conveniencia de la restauración del patrimonio histórico-artístico. Yo creo que es crucial que cada vez seamos más capaces de comunicar a las empresas esa conveniencia y que nosotros, los que somos gestores culturales e intervenimos en estos procesos, hagamos entender que esa difusión mediática es una contraprestación necesaria. Tenemos que poner el foco de la mayor y de la más clara manera posible sobre las restauraciones de patrimonio que se puedan hacer emparejadas a exposiciones y eventos de este tipo, porque es una cuestión de futuro. La institución pública llega hasta donde llega, pero si una exposición se convierte en un medio que permita la restauración, yo creo que es maravilloso para todos. Entonces, los que participamos de una forma u otra, tenemos que comunicar esto. Volvemos a las tablas. Estas tablas, como estábamos diciendo antes, tienen una historia muy compleja, pasando de un sitio al otro, incluso deben sufrir un incendio que queda documentado, como vamos a ver. Para entender un poco de lo que estamos hablando, vamos a las imágenes de por sí. Tenemos unas tablas de 104 centímetros por 88, creo que las estáis viendo en buena resolución, en este catálogo que tenemos ahora mismo abierto, que muestran, por una parte, cuatro de ellas, la historia de la Veracruz, y luego dos por separado, San Juan en Patmos, que acabáis de ver, y el incendio de la Veracruz, el milagro del incendio. Aquí tenemos la primera escena. ¿Qué ocurre en esta historia? ¿Por qué se quiere contar esta historia? El hecho es un hecho que da, digamos, un carácter mágico, místico y mistérico, como decía antes, a Caravaca, gracias a la aparición de la Vera Cruz durante el reinado de un personaje que es histórico, que es Zeid Abu Zeid. Es un personaje que en un momento determinado va a aparecer vinculado al reino de Valencia y que se va a acabar convirtiendo al cristianismo, más que nada por unas razones de practicidad, ¿no? Digamos así, para poder sobrevivir dentro del nuevo orden cristiano que impone Alfonso X en unos equilibrios distintos al periodo de la Taifa. Se produciría un milagro. Zeid Abu Zeid, sus tropas van a atrapar a este señor que aparece en un primer plano y en el cuadro completo, que es el sacerdote Pérez de Chirinos. Ginés Pérez de Chirinos es detenido junto a una serie de personajes que son interrogados. ¿Qué tenemos en este primer momento del cuadro? Yo creo que a poco ojo que tengamos en pintura estamos viendo a Leonardo da Vinci. ¿Y por qué esta vinculación de Hernando de Llanos con Leonardo da Vinci? Hernando de Llanos es un pintor nacido en el Reino de Murcia, probablemente en los Llanos, en Albacete, no está claro, pero que viaja a Italia junto a su socio, o allí encuentra a su socio, Yáñez de la Almedina, los dos Hernandos o los dos Fernandos, como se les ha conocido. Ambos, según una compleja historiografía artística, habrían colaborado con Leonardo da Vinci. De hecho, parece ser que la historiografía se ha decantado por Hernando de Llanos. Hernando de Llanos habría pintado para Leonardo da Vinci en el gran salón del Palazzo Vecchio de Venecia, en esa contienda mítica que fue el enfrentamiento entre Miguel Ángel y Leonardo para ver cuál era el gran pintor de la nueva República Florentina. Para demostrar esa grandeza, ambos pintan una batalla propuesta por Pier Soderini, que es el que expulsa a los Medici, el gonfaloniere de la ciudad, y como sabemos ninguno de los dos cuadros son terminados, pero quedan los bocetos de ambos, ¿no? La batalla de Cascina, que pinta Miguel Ángel, y la de Angeri, que pintaría Leonardo. Bien, pues Hernando de Llanos sería la mano de obra de esa batalla, de ese gran fresco perdido. Vuelven a España para convertirse en maestros de la Catedral de Valencia, y Hernando de Llanos acabaría como maestro mayor de la de Murcia, donde deja los desposorios de la Virgen, su cuadro muy conocido. En un momento posterior, esta fecha de 1521 que hemos dado antes, que bueno, sería un poco discutible, nos indica que ya nos estamos metiendo dentro de la madurez del pintor, y de hecho en estas tablas va a haber muchos elementos que nos van a hacer pensar en la existencia de un taller.
y de un taller además potente y numeroso. Incluso nos van a permitir alumbrar la presencia de otro maestro, que será Juan de Vitoria. Pero vamos paso a paso. Tenemos la historia de lo que necesita contar Hernando de Llanos en esta tabla. Necesita contar una historia que no existe en la iconografía. Necesita inventar una historia. En este momento los pintores del Renacimiento reciben indicaciones muy claras del comitente. Normalmente incluso se les da un dibujo o un contrato en el que se estipula cuántos personajes, de qué manera, cómo, qué tienen que tener en las manos, qué santos deben aparecer. La creatividad del artista está seriamente coaccionada, incluso en el periodo del Renacimiento, en el que el artista suele ir un paso por delante del comitente. Lo cierto es que tiene que crear este relato ex novo, y para ello empieza en este momento en el que aparecen estos caballos que son un poco, yo diría casi, podríamos decir cómicos en cierta manera, pero que desde luego no son lo que podríamos llamar naturalistas. Démonos cuenta aquí en este segundo plano. Pero vamos a encontrar muchas referencias clásicas más allá de estos rostros caricaturescos que tanto remiten a Leonardo da Vinci. Estas caras que tenemos aquí de los malvados moros, ¿no? O estas sonrisas de los caballos. En este cuadro tenemos un elemento interesante que es la aparición de esta torre. ¿Por qué es la torre que se conserva hoy dentro del santuario? Y esta ventanita sería por la que en el relato habría aparecido la Veracruz. Pero vamos paso a paso. Decíamos que teníamos una imagen de un pintor italiano que se remite a Leonardo da Vinci. Pero en realidad lo que tenemos aquí más bien es a Andrea Mantegna. Aquí estamos viendo uno de los cortejos de los triunfos del César de Andrea Mantegna, que se conserva en la colección real de Inglaterra y que se pudieron ver en la exposición que se le dedicó en Londres a Mantegna y a Bellini hace ahora un año, algo más, casi dos. Yo nunca los había visto y son piezas impresionantes, con un estado de conservación pésimo también, debido a sus vicisitudes. Yo creo que en estas piezas estamos viendo un poco de dónde derivaría esta idea que lleva a esta composición tan singular, ¿no? Esta especie de cortejo que Hernando de Llanos plasma para mostrar el prendimiento de un Chirinos que aparece desnudo, lo veis aquí, en una imagen nueva en la que aparecen también estos bordados tan singulares, ¿no? En oro, que tenemos aquí, que remiten casi a los estofados de las esculturas barrocas, ¿no? Pero vamos a quedarnos con una primera idea, Mantegna. Quien pinta esto ha conocido a Andrea Mantegna o dispone de grabados de los triunfos del César. Y hay una proximidad con el arte italiano que yo creo que todos podemos valorar claramente. Este hecho será importante más adelante. En una segunda tabla, que aquí tiene además el interés de mostrarse antes de la restauración, esto es justo durante el proceso, cuando se fotografía, tenemos el juicio que Zeid Abu Zeid estaría haciendo a Ginés Pérez Chirinos. Le pregunta a qué se dedica, Ginés Pérez Chirinos le dice que hace misa, y toda esta especie de Sanedrín que tenemos aquí, de jueces, de sabios, que sostienen un Corán, será muy importante la presencia de este Corán, intentan hacer flaquear a este Chirinos descalzo todavía, que muestra una dignidad muy por encima de estos rostros nuevamente caricaturescos. Cuando el libro tiene una simbología tan clara que ocupa una posición central, estamos teniendo una pista del desarrollo de este proceso. Aquí estamos viendo, si os dais cuenta, una serie de manchas blancas que son el estuco que se utiliza para cubrir las pérdidas, en este caso en la unión de las tablas. Vamos a ver unas obras que estuvieron tremendamente deterioradas y que aquí además nos permite ese lujo de ver cómo se está recomponiendo con yeso, ¿no? Con estuco, algunas partes que luego van a ser reintegradas en su color. Pero todo esto se hace con un proceso diferente. El restaurador, para quien no esté familiarizado, no pinta con un color parecido, sino que utiliza un sistema de puntos muy pequeños, ¿no? Para que no se note en exceso la restauración, pero además, también es importante, para que con el paso del tiempo sea reversible. Aquí tenemos dos rostros. En la imagen izquierda tenéis el estado original, en el que se había perdido toda la capa pictórica, probablemente por esos lavados con lejía, la cebolla, patatas a utilizar, y por restauraciones terriblemente malas. Bien, pues con estos puntitos que estáis viendo aquí, muy ampliados, de lejos se recupera la cara, la impresión, la ficción
de una recuperación de la imagen, pero en realidad lo que tenemos son puntitos de materiales reversibles, como la acuarela, que se puede quitar con agua, que no alteran de forma definitiva la tabla. ¿Por qué? Porque dentro de 20 años puede cambiar el criterio de restauración, esto se elimina rápidamente y se recupera el estado en el que se encuentra la pieza después de haber eliminado todos esos aditivos posteriores. Y las pésimas restauraciones, claro. Esta tabla que tenemos aquí, que es la misa y aparición de la Santísima Veracruz, es crucial. Primero porque es, yo creo, el símbolo de Caravaca, es el símbolo de la ciudad. Aquí la obra artística ha trascendido al icono, a lo referencial, a definir en cierta forma qué es una ciudad en lo que quiere comunicar a través de las imágenes. El arte como elemento simbólico crucial, incluso más allá del hecho religioso, porque yo creo que todo caravaqueño se implica en la esencia de esta imagen y todos los que no somos de Caravaca, desgraciadamente no somos de Caravaca, entendemos qué es esta imagen y la asociamos automáticamente a Caravaca, igual que la Torre Eiffel se asocia automáticamente a París o la Puerta de Brandenburgo a Berlín, o la Puerta de Alcalá a Madrid, o la Catedral de Murcia a Murcia, como los Salcillos. Son obras que trascienden el hecho artístico para ser parte de la vida de la gente en planos muy diferentes. Este es el momento clave, además del relato, porque cuando a Ginés Pérez Chirino le mandan traer de Cuenca todos los elementos para dar la misa, que le pide Zeid Abu Zeid, él lo dispone todo, se ponen alrededor pues, la corte de Zeid Abu Zeid, que lo que tenía como propósito era la curiosidad de ver cómo era el rito cristiano, pero también un poco ridiculizarlo, ¿no? Se cuenta este relato, teniendo en cuenta que estamos en un momento de cruzada dentro de lo que se llama Reconquista, en un reino de frontera con el reino de Granada. Este hecho es muy importante. El caso es que Zeid Abu Zeid está presenciando la misa, pero Ginés Pérez Chirino no puede celebrarla porque no tiene una cruz. ¿Se da cuenta? Falta la cruz. Sin embargo, en un momento determinado, por esta ventanita que hemos visto en la torre anterior, aparecen dos ángeles que traen una cruz patriarcal de doble brazo. La unión de dos relatos maravillosos nos lleva unos años antes a Jerusalén, donde el emperador Barbarroja habría querido coronarse ilegítimamente rey de Jerusalén. Para ello, coge la cruz patriarcal del patriarca de Jerusalén de doble brazo y en el momento en el que la va a levantar, aparecen dos ángeles que se la roban y se la llevan. Pasa el tiempo y el espacio y desde aquella cruzada contra el infiel en Oriente, los ángeles llegan a la otra cruzada occidental contra los infieles del Islam andalusí. La depositan en el altar de Chirinos, se celebra la misa y el rey y su corte se van a convertir al cristianismo. Fijaos la importancia del relato. Es vincular la cruzada española a la cruzada de Jerusalén. Pero no solo eso, vamos más allá. Cuando Constantino va a luchar contra Magencio en Puente Milvio, conocéis la historia perfectamente, la noche anterior habría tenido un sueño en el que un ángel le habría marcado una cruz y le habría dicho «Inoc signo vinces», con este signo vinces. Constantino habría pintado esa cruz en todos los escudos de los legionarios y habría vencido a Magencio pudiendo ser emperador y declarando, decretando el cristianismo religión oficial. Fijaros el juego de estas tres cruces en el tiempo y en el espacio, la importancia formidable de un símbolo. Ese símbolo, esta cruz de doble brazo, es un símbolo para la reconquista española como había sido en Jerusalén y como había sido para Constantino en Puente Milvio. Su efecto no se limita a Caravaca, corre por toda la cristiandad. La cruz de Caravaca se hace un elemento universal dentro de esa lucha del cristianismo contra el Islam en tierras españolas. Por lo tanto, lo que tenemos aquí no es solamente un símbolo de Caravaca o del antiguo reino de Murcia, es un símbolo universal que va a llegar a las colonias y que se va a difundir en iglesias jesuíticas de Paraguay y que vamos a encontrar en todas partes. Esta tabla es crucial en la construcción de ese relato. Es parte de la cultura occidental. Cuando pasamos al siguiente punto del relato, tenemos esta maravillosa tabla en la que Zeid Abu Zeid se está bautizando. Chirinos lo bautiza con ese nobilísimo tejido blanco. Tendemos aquí a la reina que espera su turno en respetuosa postración.
pero tenemos algunos elementos que son muy interesantes. Volvemos a tener aquí estas filigranas tan maravillosas. Tenemos a chirinos con zapatos. El triunfo de la fe ya no está descalzo. Y tenemos un libro, que es el Corán, que ha sido derrotado y ha caído al suelo bajo la pita bautismal. Es el triunfo de la fe, porque las tablas tienen un sentido militante en un terreno, no lo olvidemos, de evangelización, porque el siglo XV va a seguir teniendo una presencia musulmana y judía muy alta, hasta la expulsión posterior de ambos, que nos va a llevar hasta 1610. Pero lo cierto es que sigue existiendo ese espíritu de evangelización de un reino infiel en Murcia, hasta bien entrado el barroco. Estas tablas inciden dentro de esa contienda espiritual y militar en determinados momentos. Pero hay una cuestión que es muy interesante, aparte de la belleza de la pieza. Yo creo que estamos notando una diferencia de calidad en el retrato de chirinos. Y para ello nos vamos a ir unos cuadros arriba. Yo quisiera que retuvieseis esta cara, la cara de Ginés Pérez de Chirinos, para que la pudiéramos comparar con esta. Quizá estemos todos de acuerdo en que esta mano es de un pintor de muy alta calidad, muy cercano a Leonardo da Vinci. Que esta tiene un interés también y una suavidad que en ningún momento tiene esta. Y la vamos a ampliar para que lo veáis bien. Estamos viendo unos rasgos más duros, una cara muchísimo menos personal, es casi una imagen de repertorio. ¿Por qué? Este encargo del que conservamos cuatro tablas contando la historia y otras dos de compleja situación, pueden formar parte de un retablo que pudo tener muchas tablas. Hernando de Llanos era mayor cuando llevó a cabo este trabajo y contaba con un importante taller, tanto como para estar trabajando en toda la diócesis, con piezas que conservamos y que se han perdido. El trabajo del taller debió ser muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Si aceptamos la hipótesis de que el autor es Hernando de Llanos, como unánimemente se viene haciendo desde Benito, por ejemplo, la última exposición que se celebró en el Museo de Bellas Artes de Valencia, hasta Sigmund, donde mantuvimos esa atribución también gracias a la investigación de Lorenzo Hernández Guardiola, triste y recientemente fallecido, yo creo que podemos entender que esto es un trabajo de Hernando de Llanos y un taller numeroso, en el que probablemente interviniese un artista que vamos a tratar ahora, que es Juan de Vitoria. Pero ya creo que todos entendemos que el espíritu sigue siendo el mismo. Aquí tenemos esta caricatura de Leonardo, pero la calidad ha descendido en determinadas tablas. Podemos partir de la hipótesis de que Hernando de Llanos diese los diseños, los dibujos, las trazas del retablo, de un retablo complejo y amplio, y el taller elaborase en distintos niveles estas tablas. Pero hay una cuestión que a mí me parece muy importante. Recordemos que al principio hemos hablado de Mantegna, de los triunfos del César vinculados al prendimiento de chirinos, ¿verdad? Aquí vamos a poner un momento la imagen. Esa maravilla comparada con la otra obra. Yo diría, por mi conocimiento del Renacimiento italiano y del Renacimiento español, que quien ejecuta este pie de fuente no ha viajado a Italia. La imagen clásica de esta pila bautismal es cualquier cosa menos clásica, empezando por el error de perspectiva, que podemos apreciar con facilidad. Pero más allá de ese error, porque aquí, por ejemplo, a muy poca distancia tenemos la maravillosa imagen femenina de una sutileza que no se corresponde con esta. ¿Qué ocurre? Que tenemos a varios artistas trabajando dentro de la misma superficie pictórica. Pero más allá de todo eso, a mí me interesa esto. Hernando de Llanos ha estado en Italia y ha conocido los modos italianos, Leonardo da Vinci y también Mantegna, pero quien ejecuta este pie, ¿no? El discípulo que lleva a cabo este trabajo no conoce Italia y no conoce la realidad de ese clasicismo italiano. ¿Quién puede ser este otro artista? En el proceso de investigación de Signum, de esta exposición que te decía al principio, vamos a contar con un artista muy importante que es Juan de Vitoria. Juan de Vitoria es el autor de este retablo de los Pasos de Santiago que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Es muy importante porque está documentado, se encuentra la escritura. Crisanto López Jiménez, que es un historiador, que es un médico, es un historiador aficionado con un trabajo formidable,
va a encontrar la escritura del contrato firmado por Juan de Vitoria. ¿Qué tenemos aquí? Al sucesor de Hernando de Llanos al mando del taller. ¿Por qué? El hijo de Hernando de Llanos está ahí, pero el maestro es Juan de Vitoria, como bien documentó Lorenzo Hernández Guardiola. Esta tabla, importantísima con la vida de Santiago, va a mostrar una ingenuidad y algunos elementos que vamos a poder asociar a esa segunda etapa de Hernando de Llanos o al taller de Hernando de Llanos. Y dentro de la exposición, una vez que aparece este cuadro, tenemos otro hecho maravilloso, que es la aparición de este. Mientras estamos haciendo la exposición, aparece en el mercado de anticuario esta tabla atribuida a Juan de Vitoria. Inmediatamente nos remitimos a Lorenzo Hernández Guardiola, que era el experto, el que había trabajado en Juan de Vitoria, y nos dice que efectivamente la obra es del maestro. La solicitamos, pero los propietarios que están dispuestos a venderla no están dispuestos a prestarla y la pieza va a viajar a Londres para ser vendida. Era tremendo porque era una obra que no se había expuesto. El retablo de los Pasos de Santiago sí lo conocíamos. Yo me encontraba en una situación muy incómoda porque deseaba que esta pieza estuviera ahí porque era muy importante mostrarla junto a las tablas de la Veracruz. En este momento tenemos nuevamente la importancia y el efecto de una exposición como Signum. Un coleccionista que prestaba una de las piezas conoce la historia y adquiere la obra a estos anticuarios que ya no necesitan mandarla a Londres. La obra se queda en una colección murciana que la presta para Signum y la podemos mostrar, publicarla y dar a conocer una obra de enorme importancia. Esta piedad, primero porque es de Juan de Vitoria, al que estamos vinculando a Hernando de Llanos, después por la belleza y la importancia en sí, y luego por otra cuestión, y es que estamos viendo el paso de los modos de Leonardo da Vinci a los romanistas. Aquí hay un cambio estético, hay una nueva generación artística del Renacimiento en Murcia, de un artista que además se va casi a definir por estos castillos en alto, que tenemos aquí en varias obras, como en un retablo del Museo de la Catedral de Murcia. ¿Qué tenemos aquí? Yo quisiera que os fijaseis en estos perfiles, para luego poder volver a estos otros. Juan de Vitoria trabajó con Hernando de Llanos, por fechas debió participar en este retablo que ejecuta Hernando de Llanos, y la hipótesis de que Juan de Vitoria fuera coautor de algunas de las tablas, siendo lo que denominamos taller, para mí es una posibilidad, es una hipótesis muy real. ¿Cómo podemos demostrarlo? Un historiador del arte se tiene que regir en primer lugar por la documentación que aparece. Tanto en uno como en otro, lo que tenemos es muy poco y se construye sobre hipótesis en la que incluso nos aparece este Bustamante, que es una posibilidad real. Lo cierto es que llegamos a un consenso con que la autoría del retablo es Hernando de Llanos. A partir de ahí, no teniendo documentación, tenemos que hacer análisis que por una parte se fundamentan en el proceso técnico, en la restauración que estáis viendo, y por otro, en lo que nosotros podemos ver, en cómo el historiador del arte tiene que definir y analizar de forma rigurosa los estilos. Son hipótesis, a los historiadores del arte nos encanta atribuir, pero atribuir una obra es muy delicado. Para llegar a atribuir una obra tenemos que estar muy seguro de lo que estamos diciendo. Hasta llegar a definir el autor de una obra tenemos una serie de categorías intermedias. El taller. El taller significa que se ha hecho en el taller y que casi con seguridad ha participado el maestro. El círculo son los artistas alrededor, que incluso pudieron formar parte del taller, pero que ya no. Y luego pues hay una serie de consideraciones como seguidor, como copista, como muchas cosas. Volviendo a estas tablas de Hernando de Llanos, tenemos unas tablas de Hernando de Llanos, en mi opinión, con una intervención fuerte del taller y, dentro de lo hipotético, con la vinculación de Juan de Vitoria, que por fechas y por lo que conocemos de los dos artistas, es más que probable que participase en un encargo tan ambicioso como sería este. Recordáis que al principio hemos visto unas imágenes en blanco y negro en el catálogo monumental de González Simancas. Había cuatro. González Simancas piensa que estas cuatro tablas que acabamos de ver son el retrato de la Veracruz, siendo esta otra que estamos viendo quizá un parte de otro retablo, que es una posibilidad real, aunque quizá pudieran formar parte de otra calle. No conocemos la estructura original del retablo. Solo tenemos seis piezas. Esta es una pieza que se ha considerado de menor calidad, pero que a mí me parece de muchísimo interés, sobre todo en el terreno iconográfico, porque nos lleva a esa idea que teníamos antes de ¿de dónde salen los modelos? Aquí lo que está haciendo Hernando de Llanos es inventar modelos. Quizás si vamos a otras tablas, por ejemplo,
vamos a la más importante de todas. Aquí estamos viendo una composición que nos parece genuina, original, pero gracias a una obra que me remiten desde Londres, de la National Gallery, tenemos esta otra pieza que vamos a intentar comparar. Aquí estamos viendo una similitud formal, compositiva, más que llamativa. Esta obra, que la National Gallery considera taller del maestro de la vida de la Virgen, un pintor de la segunda mitad del siglo XV, afectado todavía por los modos tardogóticos, como estáis viendo en esos dorados o en este ángel tan flamenco, ¿no? O tan borgoñón, tenemos un modelo medieval que probablemente Hernando de Llanos ha conocido y que repite con modificaciones. ¿Por qué? Primero, no quiere seguir un modelo como ese. Y después, probablemente lo que tuviese fuese un dibujo, ni siquiera un grabado. Pero esta imagen que estáis viendo de las dos tablas al mismo tiempo nos plantea una duda. Y es que estamos hablando de Hernando de Llanos como un artista del ámbito italiano. Mientras esta tabla que tenemos aquí, que es la Misa de San Huberto, es flamenca, centroeuropea. Aquí surge otra cuestión muy compleja y que tendrá que tener una derivada en la investigación y en la historiografía. Pero, volviendo a la idea original, lo que tenemos es una obra que ha sido utilizada como modelo de esta otra. Desconocemos qué sensacional imaginario habrá llevado a Hernando de Llanos a ver la salvación de la Vera Cruz del altar mientras arde con estas llamas tan ingenuas. Hay que decir que Hernando de Llanos tiene algunos momentos de mucha ingenuidad, incluso compositiva. No es nada extraño en este caso. Pero vamos a la última, que es una de las más bellas, una tabla maravillosa con San Juan en Patmos y el águila que le trae en la bolsa la comida. Y tenemos nuevamente el libro, la importancia del libro, en este caso el Apocalipsis. Esta tabla sería fácilmente ajustable dentro de una hipótesis. Tenemos cuatro tablas que narran la aparición de la cruz. Incluso en el siglo XVII hay documentada otra que pudo ser la central. Se habla también bien de la posibilidad de un varón de Dolores. Hay muchas hipótesis, pero lo cierto es que si tenemos un cuerpo central narrativo, a derecha e izquierda, siguiendo el esquema de la Iglesia española del siglo XVI, es muy fácil que tuviésemos los santos Juanes, que son los santos protectores de la monarquía y que tan visibles hicieron los reyes católicos. Por lo tanto, faltaría otro San Juan en el otro lado, en una de las calles laterales. Esta pieza estilísticamente coincide, es una pieza que se puede encajar perfectamente, que tiene de Hernando de Llanos este boscaje que tenemos al fondo, muy vinculable a una virgen que se conserva en el Museo de Bellas Artes, propiedad del Museo del Prado, y que tiene el patos narrativo, esta tensión en el rostro que hemos encontrado en determinados momentos. Estas son las seis tablas de Caravaca. Ahora se llevan a la exposición. Vamos a mostrar aquí algunas imágenes de momentos que son interesantes. Y yo os propongo que pasemos del hecho artístico de estas seis tablas que hemos analizado a esa idea de la exposición que estábamos diciendo antes. Signum es una exposición que intenta mostrar lo mejor del Renacimiento en el Reino de Murcia, lo cual es un proyecto muy ambicioso. Aquí tenéis la entrada. Ella es Ana fue quien se responsabilizó de las visitas, quien llevó a cabo un trabajo formidable sin el cual el éxito de la exposición sería inviable. Ana Coronado, que no sé si nos está siguiendo, fue crucial en el éxito de la exposición, en la que estáis viendo al fondo una de las tablas de Hernando de Llanos. Estas exposiciones, que los norteamericanos llaman blockbusters, son esfuerzos muy grandes que sirven para dar a conocer, para publicar un catálogo como el que se hizo y para recuperar obras que muchas veces no son conocidas por la gente. En esta, además, tuvimos la enorme suerte de que fue clausurada por los reyes. Aquí tenemos un momento en el que estamos viendo el otro San Juan, el de las Claras. Tenemos a los reyes y al presidente de la comunidad autónoma. Y esto es bonito y es simbólico porque, por ejemplo, aquí tenemos a los reyes junto o frente a las tablas de la Vera Cruz de Caravaca. Es importante esta reivindicación y es importante, además, esta gran ocasión que implica a los poderes públicos. Aquí tienes a Manuel Sánchez, que fue el restaurador de las tablas, y Carolina, coordinadora de la exposición y socia mía en este proyecto tan complejo y tan gratificante que tanto ha dejado que hoy seguimos hablando de ella. Es una exposición en la que pudimos incluso mostrar fragmentos arquitectónicos de edificios desaparecidos, como son estas columnas que estáis viendo del demolido claustro de lo que hoy son las Claras.
Aquí tenemos el Juan de Vitoria que hemos visto antes, que es una pieza muy importante dentro del contexto de la exposición, y aquí tenemos a los reyes frente a las tablas. Este fue un gran momento porque había un hecho de reivindicación también de Caravaca y de la importancia histórica de su relato en el contexto de la historia del arte español frente a las máximas autoridades del Estado. Para esto sirve una exposición. Para otras muchas cosas también, pero aquí daos cuenta que este es un momento muy curioso que yo no había publicado, en el que los reyes aparecen de la mano frente a una obra de Pedro Fernández, el pseudo Bramantino, que es un gran maestro español, internacionalmente conocido en Italia, pero nunca se había mostrado en el Reino de Murcia, y pudimos traer esta colección, esta pieza de la colección Várez Fisa de Madrid. Es el momento en el que se le entrega el catálogo a los reyes, y aquí una imagen que a mí me gusta mucho porque ya no podemos ver esto, ¿no? En estos tiempos de pandemia esta aglomeración a mí me resulta bellísima. En aquel momento me inquietaba mucho, hubo que tener unos controles de seguridad tremendos, la seguridad fue un éxito, pero muy complicada, pero hoy esto digamos que sería un poco inviable, ¿no? Fue muy importante para todos porque además nos permitió recuperar esto. Este es el brocal de pozo del Palacio de Vélez Blanco. Algunos sabréis que es un palacio que se desmontó el patio piedra a piedra y hoy está en el Metropolitan de Nueva York. Carolina, coordinadora de la exposición, encontró el brocal de pozo que había sido sustraído al robo por parte del médico de Vélez Blanco y se conservaba en un corral. De ese corral se pudo extraer, se pudo montar en la exposición, y cuando acabó la exposición, T20 Proyectos se encargó, se responsabilizó y financió la reinstalación del brocal de pozo en el patio, en el desnudo patio de Vélez Blanco. Este es el momento en el que con una grúa gigantesca el brocal de pozo vuela hasta el interior del patio frente al escudo del marqués de los Vélez, que habría sido quien encargó también las tablas de Vélez Blanco. Teníamos la sensación de estar devolviendo algo que los franceses, que los americanos robaron a Vélez Blanco para ser hoy el eje del Museo Metropolitano de Nueva York. Es poco, pero nosotros estábamos devolviendo una parte original de cómo se construyó aquello, lo cual fue una satisfacción de verdad muy importante. Yo he viajado con mis hijos muchas veces a ver ese brocal de pozo, porque es de las cosas que quedarán, ¿no? Cuando nos vayamos, habrá quedado ese hecho. Bien, y un último episodio, porque cuando las tablas ya se han restaurado, se han recuperado, se han dado a conocer, se han difundido todo lo que se ha podido, hay que conservarlas, pero encontramos un problema. El estado de conservación es óptimo, pero el lugar donde se van a conservar no. Pensemos que es la torre de una iglesia en una ciudad muy fría, que además está en lo alto de una montaña. Aquí se plantea a la Fundación Camino de la Cruz la posibilidad de construir una nueva museografía. La Fundación Camino de la Cruz está constituida por instituciones y empresas de la región de Murcia y tiene como fin potenciar y ayudar a la difusión de qué es Caravaca, de qué es su historia y de qué es su patrimonio. Ellos fueron impulsores de Signum en su momento, impulsores de otras grandes exposiciones como fue Místicos, y en este momento a la Fundación se le pedía el esfuerzo supremo de poder construir estas vitrinas que garantizan la pervivencia, la perdurabilidad de un tesoro artístico formidable como son las tablas. Las tablas estaban colocadas, además, de una forma en la torre en la que si tú pasabas con la mochila podías rozarlas, los cambios de temperatura, los cambios de humedad. Cuando se estudia esta necesidad de nueva museografía, tenemos un edificio preexistente con una humedad imposible. Por lo tanto, se crean unas vitrinas que tienen un sistema de sales que estabiliza la humedad, que era el problema, y al mismo tiempo tienen una serie de virtudes como es ser modulares. Yo creo que estáis viendo todos unas líneas verticales que son las divisiones de los cristales. ¿Para qué esas divisiones? Sencillo. Porque nosotros vamos a tener que prestar una pieza, vamos a tener que restaurar otra o lo que sea, o fotografiarla, y si construimos una vitrina física, fija, completa, no podemos hacerlo. Estas vitrinas modulares se fabrican en Alemania, se diseñan específicamente para Caravaca, con unos cristales blindados que al mismo tienen un grosor que permiten una buena visibilidad, con un sistema que estabiliza, pero claro, era un esfuerzo fuerte para la Fundación Camino de la Cruz, que tira adelante, que decide llevar a cabo este proyecto. Aquí tenemos al alcalde de Caravaca visitándolas, que además sirve para embellecer un museo que ya tiene unos años y que permiten la perfecta visión de obras con unas condiciones de luz óptimas, que además son regulables, obviamente. No solamente tenemos que protegerlas de la humedad y de la temperatura, la luz daña, de manera que regulamos la luz a un máximo, quiero recordar, de 150 lúmenes para evitar el deterioro de estas piezas. Aquí ya estamos con mascarillas, qué lejos quedaba esa imagen de Signum con tanta gente. Aquí tenemos a Alfonso López Rueda,
y Angélica Martínez Carrasco. Alfonso es fundamental en esto, es el propietario, el director de Postre Reina, y es una persona que ha dedicado a Caravaca un esfuerzo sensacional, que ha permitido que se llevasen a cabo eventos tan importantes como Signum, como Místicos, que ha sido crucial en estas vitrinas que conservan hoy perfectamente las tablas de Caravaca, y es alguien al que se debe mucho. Volvemos a esa idea original. Igual que la restauración se permite, se puede hacer gracias al impulso del Banco Santander, de la Fundación Banco Santander, ambos, ahora esta vitrina se pueden hacer gracias al impulso de la Fundación Camino de la Cruz y gracias al empuje decisivo de Alfonso López Rueda y de Postre Reina. Yo creo que este tipo de acciones culturales tienen que ayudarnos a entender que tenemos que implicar a la empresa privada dentro de proyectos que nos van a permitir hacer cosas tan maravillosas como esta. Espero haber sido claro, porque era mucha la información que yo quería mostrar hoy. Espero que os haya gustado, sinceramente, porque esto que habéis visto es ya un trozo de mi vida. Esto es parte de mi trabajo y es algo que va mucho más allá de un trabajo, del conocimiento, del estudio, porque es cosas que dan sentido al estar en el mundo. Mi forma de estar en el mundo tiene que ver con esto y esto ha sido plenamente satisfactorio. Es un proceso de años, como estáis viendo, pero para esto tiene que servir una exposición. Dicho esto, yo pues voy a dejar de compartir y quisiera volver al primer mensaje. Venid a Caravaca. Son unos tiempos en los que el movimiento, para empezar, está prohibido, en el que no tenemos tampoco muchas ganas y la prudencia es muy importante. No debemos movernos demasiado y menos para una cosa que tenga que ver con el placer, con lo lúdico, con el conocimiento, cuando hay una crisis sanitaria. Pero dentro de unos meses podremos movernos. Venid a Caravaca. Venid a conocer el Santuario de la Veracruz. Venid a descubrir la Iglesia del Salvador. Venid a ver qué es la Iglesia de la Compañía y ese tejido urbano maravilloso, con una gente sensacional, con un paisaje único, con tantas cosas por hacer en el noroeste murciano. Yo no soy de Caravaca, quisiera serlo, pero no lo soy. Pero he conocido aquello y realmente es el sitio por descubrir en España. Os animo a conocerlas, me encantará que visitéis las tablas con las historias de la Veracruz y ojalá de alguna manera podamos coincidir frente a todo esto que hemos hablado. Dicho esto, yo acabo mi intervención y me encantaría, si tuvieseis alguna pregunta o algún comentario que hacerme, poder responder. Muchas gracias. Nacho, a mí me has emocionado. Yo me voy en cuanto pueda. No conocía esa unión que has hecho de tanto, como decías, ¿no? En el tiempo, en el espacio, cómo se ha conjuntado todo para dar forma a esta historia de nuestro país y cómo está representado de una manera tan diferente, ¿no? En las diferentes tablas. Me parece muy curioso. A mí, fíjate, quería preguntarte, porque ya te digo, me ha creado mucha curiosidad. Cuando decías al principio, o sea, ya, no, más bien como al final, ¿no? Cuando enseñabas una de las últimas tablas que decías que se veía la factura de otro artista, yo en mi ignorancia pensaba que cuando estaban bautizando a ¿cómo has dicho que se llamaba? Zeid Abu Zeid. Zeid Abu Zeid. Creía que la dulcificación de la cara era para también como darle un sentido religioso, es decir, ha pasado de ser una caricatura infiel, hablando mal y pronto, a ser una figura suave y cristiana, ¿no? Entonces, tú has dicho que es porque es de peor calidad y después cuando me he estado enseñando digo, bueno, pues tienes toda la razón, pero en mi ignorancia para mí pues ya estaba como soñando dentro de esas tablas y me he imaginado eso. No sé, o sea, que ha estado muy bien. Te voy a leer las preguntas que tienen la gente, no sé si tienen alguna más, pero bueno, por ahora, que si te están diciendo que iremos a Caravaca en cuanto podamos, mi problema con Hispania Nostra, cuando tengo casa, que no es un problema, es que después de estas charlas me dan ganas de ir a todos lados a los que nos estáis invitando y siempre digo, venga, sí, vamos a hacer un plan con Hispania Nostra, vamos a hacer una visita a tal sitio. Bueno, pues esta me la apunto también. Yo, cuanto podamos, intentaré proponerla. Quiero hacer un comentario porque estoy leyendo que ha intervenido mi muy querida Carmen Isolina. Carmen Isolina fue gerente de la Fundación Camino de la Cruz, fue crucial en que se pudiera hacer Signum, es una persona muy importante en todo lo que hemos podido hacer aquí
He citado a su madre, Cristina Gutiérrez Cortínez, que es básica en todo mi conocimiento de todo esto, es una gran maestra de la historia del arte en España. Y además quiero mandarle a Carmen Isolina un abrazo muy fuerte, porque su padre ha fallecido hace muy poco tiempo y lamento de verdad no haber podido estar con ella para darle un beso. Carmen, te mando todo el cariño desde aquí. Tienes también a Ana Coronado, que la citabas antes, está aquí escribiéndote. No sé si, bueno, están diciendo que va a ir todo el mundo. No sé si hay alguna pregunta en sí misma. Mientras las escriben, yo te voy a hacer otra, ¿vale? Quería saber, todo el proceso, o sea, me ha parecido también súper interesante eso de que el restaurador estuviese de cara al público, que pudiese la gente visitarlo. Hasta, desde tu punto de vista profesional, ¿hasta qué punto podría ser viable que las exposiciones tuviesen de una manera casi como obligatoria una parte del cuadro en sí mismo y una parte de la restauración o para que la gente seamos más conscientes de lo que conlleva, de que no es una cosa de que restauramos y ya está, sino que hay que mantenerlo, hay que tener un plan, hay que, en fin, no sé hasta qué punto para educar al público también podría ser una parte como obligatoria? Existen las exposiciones, existen los catálogos y por qué no un apartado de restauración in situ. Claro, mira, en Ogni Santi, en Florencia, estuve con mis hijos hace dos veranos y tenían el taller de restauración montado en el mismo espacio. Entonces tú visitabas Ogni Santi y estabas viendo la restauración por una serie de ventanas a través de un cristal. Más allá de lo impresionante que es el templo y de lo que es Florencia, el recuerdo que te traías era el proceso de restauración de esas tallas. Yo quiero recordar que estaban restaurando un Donatello. En aquel momento, claro, para un historiador del arte es muy importante, pero para alguien que no entiende también tiene un punto casi mágico, ¿no? Entonces yo creo que es un elemento, que es un plus que se da a una exposición. Pero claro, así la gente entenderá la importancia de las exposiciones. Tendríamos que conseguir todos los comisarios y gestores que una parte de cada presupuesto de cada exposición fuese destinado a la restauración, porque también repercute en el interés que despierta, incluso a nivel mediático, la propia exposición. O sea, que estás de acuerdo con eso. Bueno, te leo, me imagino que lo estarás leyendo al mismo tiempo, que sí que, o sea, parece que has conseguido que todo el mundo nos apuntemos a ir a Caravaca en cuanto podamos. Preguntas en sí, no hay ninguna. Yo animo a la gente que pregunte algo. No sé si, no sé por qué, la verdad, tengo que decirlo así, porque a mí me parece muy interesante. A lo mejor es porque lo has explicado todo fenomenal, Nacho, y no... A ver, hay una cosa. Este tema... Hay una cuestión de afinidades, ¿no? Culturales. Por ejemplo, en el norte de Castilla hay una afinidad con el arte medieval. En Murcia la afinidad es con el barroco. De hecho, Salcillo, recuerda la conferencia, Salcillo es muy importante hasta el punto de que podamos llegar a pensar que solo existió el barroco. Signum tuvo un intento, una intención de mostrar la grandeza del Renacimiento en el Reino de Murcia. Ten en cuenta que estamos hablando de la piedra de choque del Renacimiento italiano. El Renacimiento italiano en España penetra por Murcia y por Valencia. Y Hernando de Llanos es crucial en los dos escenarios. Entonces, había que dar a conocer a la gente que había existido ese renacimiento en Murcia. Ahí yo creo que residió casi el gran éxito de la exposición, porque la gente no había conocido eso, no se sabía quién era Jerónimo Quijano, que es uno de los grandes maestros de la arquitectura española, tanto como Diego de Siloé o como Berruguete, en ese nivel. Y eso se pudo dar a conocer gracias a la exposición y al acompañamiento mediático. Cuando tú haces una exposición, si no aparece en prensa, no la has hecho. Es decir, si no consigues tener una convocatoria en medios y una difusión casi evangelizadora de tu mensaje, no estás consiguiendo el éxito de la exposición. Signum sí tuvo ese interés y la gente entendió la grandeza de estas tablas y el renacimiento en el Reino de Murcia. Es esa ambición necesaria para un comisario que yo creo que aquí esta vez acertamos. De acuerdo, estoy contigo y aquí desde aquí hacemos un llamamiento desde Hispania Nostra a periodistas y a gente que conozca a periodistas que por favor nos den esa voz que está pidiendo Nacho y que pedimos a veces desde la asociación porque, como bien dices, si no nos sacan en medios parece que no hemos hecho nada, la gente no nos conoce y a veces hacemos un trabajo ingente y da pena porque la calidad está ahí, el esfuerzo está ahí y solamente falta que alguien quiera difundirlo. Por supuesto, tenemos que utilizar nuestras propias herramientas, la de Hispania Nostra, la de los museos y tal, pero
los medios de comunicación, que hago un llamamiento para que nos hagan casito, por así decirlo. Tenemos una pregunta, José Luis, es que quiere saber que el catálogo de Signum del que has hablado, si está disponible de forma digital o se puede comprar impreso. Está disponible de forma digital, impreso no, se agotó muy rápido. Es un catálogo, la verdad es que está muy bien. Lo pusimos libre, si vais a Facebook, si tenéis Facebook, hay una página de Signum, La Gloria del Renacimiento en Murcia. Ahí está colgado el catálogo, pero en cualquier caso, si no, yo voy a volver a colgarlo ahora para quien quiera pueda disponer en PDF. Estoy leyendo unas palabras muy emocionantes de Anthony Weber desde Covent Garden. Me parece maravilloso porque además cita Santo Toribio de Liébana. Hay que decir que Caravaca, Santiago y Santo Toribio son las tres ciudades santas que junto a Roma componen un mapa místico de un enorme calibre. Santo Toribio sí, efectivamente, no tiene tanto patrimonio porque en Caravaca se ha tenido la suerte de que la historia ha permitido conservar muchísimas más obras de enorme importancia. Y estoy leyendo también a Juan Miférez, que yo lo conozco de Caravaca, y le agradezco muchísimo sus palabras. Y desde luego, Carolina, y yo estamos, por supuesto, trabajando ya en un proyecto y deseando poder volver a trabajar en Caravaca. Ya queda menos para que podamos volver a salir y volver a disfrutar. En cuanto a lo que has hablado del catálogo, lo que podemos hacer también es que cuando colguemos este vídeo en nuestra página web, en la propia web, colguemos el enlace al catálogo para quien quiera pues echarle un vistazo y poder ver con tranquilidad todos esos detalles de lo que nos has estado hablando. Hay una pregunta más de David Vicente que dice: gracias por la conferencia, muy interesante. Me ha llamado mucho la atención el dato de la restauración con orina, usando incluso la orina de un pintor. La pregunta que quiere plantear tiene que ver con una visión más contemporánea del arte. ¿Cómo se podría entender lo performativo del acto de la restauración desde el arte contemporáneo? Es que en realidad son dos cosas diferentes. No podemos caer en el presentismo. El presentismo es considerar las cosas del pasado como si hubieran ocurrido hoy. Cuando Navarrete el Mudo orina o utiliza la orina para limpiar los cuadros en el siglo XVI, él no tiene ninguna pretensión artística en ese hecho. De hecho, él estaba limpiando cuadros de sus maestros. Pensemos que para el Tiziano pues era lo más grande, ¿no? Entonces no se puede entender aquel hecho desde la perspectiva contemporánea, por decir así. No tiene nada de performativo utilizar la orina para limpiar un cuadro. Eso es un hecho histórico y un hecho técnico. Hoy tendría otro sentido si alguien orinase un cuadro. Ahí hay un contenido diferente que sí es performativo, pero en aquel momento no. Y me ha encantado lo de colgarlo en vuestra página web. Te lo paso ahora mismo por correo y fenomenal. Me encantará que lo veas. Fenomenal, pues te lo agradezco, Nacho. Pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, vamos a cerrar por hoy. Solamente recordarles que tenemos otra sesión de Hispania Nostra contigo en casa, no la semana que viene porque es puente, pero sí la siguiente y contamos con todos los que están aquí. Contamos con que en algún momento se planteen, si no son socios de Hispania Nostra, que se hagan socios para que podamos seguir disfrutando de estas charlas y podamos seguir invitando a gente tan, tan buena en la narración de lo que sabe, como es Nacho y otros conferenciantes como los que tenemos. Y si no, pues por el amor al arte. Y oye, yo personalmente, Nacho, te digo que a mí me ha emocionado tu exposición, me ha gustado mucho. Es como que cada vez que unías un hilo era como que se me encendía la bombillita en plan de ¡uy! Que claro, está todo muy evidente. Me imagino que el trabajo que habéis tenido en investigación es ingente. Bueno, una pregunta más, ¿cuánto tiempo lleva un trabajo de investigación de este tipo? Lo normal sería un par de años. Sobre todo para la parte de investigación, porque piensa que el libro, date cuenta que tocho, ¿no? Es un libro. Sí. O la parte técnica, pero lo que es el montaje en sí de la exposición, la parte real, desde que empiezas a trabajar, ten en cuenta que el préstamo de una obra son 6 meses. Cuando tú le pides al Prado un cuadro, hay un mínimo establecido de, por ejemplo, en ese caso, de 6 meses. Y el montaje entre unas cosas y otras es muy difícil que suponga menos de un mes, cuando hablamos de incluso de desplazar arquitectura. No se puede hacer algo así en menos de un año y lo ideal sería contar con 2. Bueno, pero me estás diciendo que la investigación, o sea, que es casi como hacer una tesis, ¿no? Una investigación con, pues oye, mi enhorabuena y a mí por lo menos me has descubierto un mundo nuevo. Te mando también los mensajes de agradecimiento de la gente que ha estado participando, que ha estado escuchando y lo dicho, decirles que tenemos más Hispania Nostra contigo en casa para disfrutar todos y esperemos verte pronto otra vez, Nacho. A todos los demás, un saludo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós.